Vamos cantores, mi pueblo está pidiendo que cantes. Saca el fuego sagrado, recordando el tiempo de antes. Saca el fuego sagrado, recordando el tiempo de antes. Como si fuera un gualicho en ese reducto nuestro, me atrapa la bella magia del canto de los ancestros. Me atrapa la bella magia del canto de los ancestros. Cancionero de mi tierra, cantos que lleva esperanza. Noche nuevamente, mi sábado. Y bueno, y hay los sábados el patio de casa. Pero esta vez estamos haciendo un especial acá con Sergio. Así y bueno, es. Vamos a comenzar entonces hoy con... Hoy vamos a terminar no se termina nunca, ¿no? Vamos a seguir repasando, digamos, la actividad automovilística local, los pilotos locales en actividad, algunos expilotos, digamos, pero que todos han aportado, digamos, a nuestro siempre, automovilismo. Claro, siempre anda corriendo, aportando su talento, su tiempo, porque no es fácil todo no, esto. No, lógicamente que no es fácil y bueno, y también siempre... el eterno agradecimiento a toda la gente del grupo, no voy a mencionar a nadie en particular, sino a todos claro. En general, por el aporte de material, claro. Que gracias a eso es que nosotros hoy podemos estar sí, por haciendo supuesto. Estos programas. Y también a los pilotos que nos han aportado fotos. Exactamente, los pilotos. En el caso de Chon Maldonado, sí, agradecemos, Chon, ¿no? Porque pudimos hacer, el programa de Chon, que lo hicimos la semana pasada, junto con otros pilotos. Le faltan. Y faltan. Hoy vamos a hacer un repaso medio generalizado, después quizás vamos a ser más personalizados. Hay mucha gente que ha hecho trabajo este acá, mucha gente. Hay mucha gente involucrada. ¿Decimos que larguen la foto? Vamos a los avisos, Bien, comenzamos. También le decimos... agradecemos, ¿no? A Gomería Pesco, de Pesco Melgar, que está en la Rea 878, ¿eh? Se tiene que arreglar la goma siempre que la goma esté pinchada de la parte de abajo, ¿eh? Exactamente. Y le informamos que para mañana, Día del Padre, usted puede ir a la Central Carne, tiene el asado a 580 pesos el kilo y el chorizo 380 pesos. El chorizo es muy barato. Aprovechar para regalarle un asadito a todos los padres. Claro, vos me podés regalar un asadito a mí. ¿Eh? No soy tu padre. Yo podría. La semana que viene es el Día del Padre. Yo no sé, para el día del padre, él dice, para mí viene medio adelantado, tiene ganas de festejarlo dos veces en el mes de junio, no quizás. Entonces no hacemos nada. A mí me parece que venía muy rápido con los adelantos. Porque decía por televisión. Bueno, decía no Canal 13 decía. No importa. Vos que lo querés festejar mañana, te lo festejamos mañana, no hay ningún problema. Ya vamos a hablar con los chicos. ¿Qué sé yo? Cuando el día del padre. Yo pensé que mañana era el día del padre. No importa. Arranquemos con el programa. Vamos a arrancar, sí. Ahí está, mira, la cursa. Estos son los hermanos bautizados así como los hermanos Loprete. Habíamos terminado la semana pasada de recorrer la campaña de Hanna Lacunza en el TC Regional y ahora bueno vamos a dar continuidad con estas perlitas. Esto fue cuando una carrera de regularidad, no tengo la fecha exacta, que se hizo en el circuito viejo. Exactamente. Y ellos participaron con este auto y fueron bautizados los hermanos Loprete. Hanna y Genio, o Genio y Hanna, alternativamente, ¿no? Extraordinaria actuación. Brillante la actuación de Genio y de Hanna. Exactamente. Así que siempre dándole, animando al espectáculo. Eso también son ellos, en este caso con una cupecita, entiendo yo, alquilada. Cuando se hizo el encuentro de cupecitas en el balneario, hermoso fue. Que eso. Lo hemos visto con Pocholo, eso. Claro, yo tengo la afirmación de eso. Sí. Exactamente. Pero lástima que esas cosas no se hicieron más. Vinieron todas las cupecitas acá. Claro. José Luis Lescano aportó muchas fotos propias de cuando estuvieron acá. Entraron acá, estuvieron en la plaza. En la plaza, en todos lados. Pero exactamente. Montones de cupés. Yo he pasado algún programa. Cuando largaban, ahí está Hanna otra vez. Y Genio y todos juntos. Sí, este ya es, digamos, ya como para ir cerrando, digamos, con el repaso de ellos. Ahí está Fabeto, está Hanna, Pepe
Pepe Dieta. Pepe Dieta, mal llamado Pepe Dieta, él en realidad es Ariel. Y bueno, no es genio Lacunza, según Oscar Franco, el otro muchacho. ¿Parecido qué? Es muy parecido, pero es el mismo piloto que en la semana pasada lo estuvimos viendo y él dijo, me parece, son muy parecidos, pero parece que me lo nombró Manfredi, me parece que nos dijo, pero bueno, no es genio, no es genio Lacunza, es otro piloto... Que se coló en la foto. Que se coló en la foto, quizás haya salido segundo, o muy amigo, muy allegado a los Lacunza posiblemente. Sí. Lacunza tiene la corona de la oreja. Sí, sí, esa es una carrera claramente ganada. Bueno, seguimos. Ahí estamos. Bien, ahí estamos. Bueno, acá vamos a cambiar de piloto en este caso. Vamos a repasar lo que fue Carloncho, Juan Carlos Melo, alias Carloncho Melo. Carloncho Melo. Exactamente, él corrió, participó de los chasis que le llamamos nosotros, el viejo TC del Oeste, y también participó en el TC regional, que bueno, no llegamos con los tiempos a que Carloncho me pase las fotos, pero posiblemente las vamos a tener para algún próximo programa. Seguro, seguro. Así que a recordarle al público que Carloncho tenía preparación de Goyete. Goyete Verón. De Raúl Verón. Hoy le dije, hoy lo encontré. ¿Dónde estaba? En Locomayo, en los Casas Crímenes. Exactamente. Es como su segundo hogar, podríamos decir. Sí, porque vi todo el día buscar respuesta ahí. Y le digo, Raúl, esta noche, bueno, le voy a mirar, pero, ¿viste? Por eso olvido, ¿viste? Bueno, ahí está una foto, ese es el taller de Carloncho. Y ahí está, bueno, lógicamente Carloncho, está Cócaro. Gabriel, si mal no recuerdo el nombre de Gabriel Cócaro, que creo que también participó en... Recuerdo ese lugar donde él tenía el coche, lo medio filmado, claro, allá por sí, el pero sí. Hace el 70 y pico, 80. No, 80 y pico, 80 y casi pico. 90. Me acuerdo, sí, un galponcito que tenía ahí. 90 y pico en realidad. Un galpón no que está... Ah, tenés razón, 90 y pico. Claro, de la casa de Adame. Nosotros fuimos a filmar ahí. Ese es el taller de él ahí, bueno, como te decía, Carloncho, Cócaro y Muñeco Regan, el gran colaborador de Carloncho. Muy lindo. Siempre estaba en el taller y a los pilotos nuestros, ¿no? Y la gente que trabajó alrededor del piloto hay un montón de gente. Sí, sí, lógicamente. Magnetti Marelli. Ahí está con la publicidad Magnetti Marelli, porque lógicamente tanto él como Luigi, el hermano, trabajaban en la antigua Jäger, así que bueno, esta foto no la teníamos, fue un aporte de Diego Farías, que también nos aportó material para el programa pasado. Taller de Pedraza, mira. Exactamente, sí, alineación Pedraza, dice ahí, quizás alternativamente en algún momento el Feroz también... haya hecho algo de motor, pero entiendo que la preparación la hacía Raúl Verón. Sí, pero ahí lo hacía. Sí. Una propaganda. Claro. No sé que se ofenda que le digamos Goyete, Raúl Verón. No se ofende. No se ofende, igual. Raúl Verón. Le mandamos un saludo muy grande. Bueno, eso es el auto también de Carloncho con un palito importante ahí en su parte trasera. Y está sacado un día. Semi destruido el auto. Sí, sí, eso también lo aportaron al grupo. No, en el grupo no subimos fotos de autos chocados, pero como esto sabemos que no pasó a mayores, más que el chaperío nada más. Son cosas que pasan. Quedó la anécdota. Posiblemente ahora, si Carlito lo tiene en pista, vamos a compartir este video. Ah, mira qué lindo. Esto se disputó, bueno, esta filmación es de... Ahí claramente está 22 del 11 de 1987. En la carrera. Esto es el circuito Carlos Menditegui de Tres Sargentos. Que lo hemos mencionado en los programas. ¿Sí? Presente en esas carreras, porfa, todo el día. Exactamente, bien, bien. Hermosa carrera. Perfecto. Esto es un video que lo aportó casualmente Carloncho, por suerte. Qué hermoso. Hoy lo podemos disfrutar. Es Serrucho Acuña, que bueno, entiendo que no está pasando un buen momento de salud, así que le vamos a mandar desde acá un fuerte abrazo. Uh-huh. Igualmente. Serrucho como acompañante y filmando, en ese caso. Qué buena filmación. Claro, y están haciendo una prueba libre en ese momento, o sea, eran las pruebas
no sé si era una prueba de clasificación, pero sí una prueba libre como para todo el día reconocimiento del circuito. Yo fui a la mañana temprano hasta la tardecita. Creo que después el circuito tiene terreno muy blando, no se pudo. Claro, lo del otro día acá algo nos comentamos. Lo que me decían ella que no tiene piso. Pero bueno, fue la única vez que se pudo disputar, digamos. Una sola carrera. Exacto. Y después como que no tiene piso, no sé, yo no entiendo, ¿viste? Eso es la comisión de carreras, qué sé yo. Sí, sí. Y también cabe resaltar o recordar que en esta carrera no solamente Carloncho, sino que participó Oscar Tomich, Jorge Bainotti, Marcelo Espena, varios participaron. Miguel Guerrieri, que lo hemos incorporado al grupo, y tenemos material de Miguel Guerrieri. Sí, señor. Y hay una anécdota, pero bueno, cuando lleguemos a la foto de Miguel la cuento la anécdota. Les digo que todo el trabajo que hicieron para el circuito está bien hecho, pero el problema es que no tenía piso, no sé por qué. No, exactamente, el piso no era adecuado y bueno. Por eso no se pudo seguir haciendo. Exactamente. Pero había gente, qué manera de gente. Yo recuerdo, nosotros fuimos temprano, ahí a la mañana temprano, pero era una barbaridad la gente que había. Pero bueno. Y vos cuando tomás dimensión, digamos, cuando te subís virtualmente a un auto de carrera, porque acá estamos subidos virtualmente a un auto de carrera, tomás dimensión de lo que es, tenés que andar en eso. Tenés que dosificar la potencia. En el año 93, cuando empezamos, también Carloncho nos llevó a Mabel en el auto y filmó todo, una prueba por la ruta 51, algo parecido a esto, pero acá en la ruta. Sí, bueno, en una tirada, en una prueba. Sí, probaban el auto, todos probaban el auto. La época de Juancho y en la época de Lelo también se hacía lo mismo, iban a hacer las tiradas de la ruta. Pero qué lindo. Esto es una vuelta completa al circuito. Mirá vos. Sí, sí. Y bueno, un material, material inédito. Tengo fotos también de los equipos de las radios. Estaba la única televisión, éramos nosotros, después teníamos fotos de radio, de periódicos de Carmen Dareco que le sacaban fotos a los corredores. Hay material, pero hay que buscarlo, ¿viste? Exactamente, sí, exactamente. ¿Qué va a ser? Hay que buscar en el baúl de los recuerdos. Claro, a veces ni se recuerdan. No, están las fotos, blanco y negro, me acuerdo, sacaban fotos blanco y negro, y después las revelábamos nosotros, de esas épocas, ¿no? De los primeros años del periodismo, nuestro periodismo, nosotros empezamos con... Periodismo gráfico, primero gráfico y después... Sí, primero hicimos Radio Carmen, Radio de la Turco Batallón, después hicimos el semanario Proyección, y después nos dedicamos a la televisión, del año 93 hasta ahora. Exactamente. Pero bueno. Y aún permanece vigente. Toda la vida es periodista, ¿no? Periodista no sé, porque aquí dice que hay que tener título. Pero nosotros tenemos título. Nosotros tenemos la calle, como decía Carrizo, que ese sí que era un grande de los grandes. No, los periodistas de calle somos nosotros. Nada, qué mala prensa. Aparte que tenés que tener ganas de ser periodista. Porque no es sentarte con un tipo de celular, no, tenés que ir a esos lugares. Ver cómo son las cosas, ¿viste? Porque si no aburren. Sí, conocer un poco, indagar, preguntar, hay que ser curioso. Investigar. Hay que ser curioso. Hay que ser curioso, el periodista es curioso. Yo he hecho reportaje a todo el mundo, hasta el presidente cuando íbamos a la Casa de Gobierno, pero no es lo mismo que hacer la investigación de estos tipos. La otra vez pasé un señor que toda la vida fue hornero y se puso se emocionó hasta las lágrimas. La primera vez en mi vida me dice que alguien viene. Eso es lo que vale. Exactamente. Sí, el reconocimiento de la gente. ¿Qué seguimos? Sí. No, bueno, ahí estábamos. Bueno, ahí terminamos, entonces le dimos como el marco a la. ¿Y esto era, no? Esto es el Gringo Scolo. Ah, ¿no? Mira. Con el Gordini. Estas fotos son cedidas por el propio Juan Manuel Scolo y por intermedio de Oscar Franco. Un Gordini, mira qué lindo. Es un Gordini, sí, entiendo. Yo las ordené, entiendo que el Gordini fue anterior al Fiat 600. Sí, así que decir, si no sucedió así, bueno, alguien me corregirá, pero bueno. Todo se puede corregir. El Fiat 600, sí, que vamos a tener una próxima foto, fue preparado por Oscar Franco.
Ahí está, se ve media borrosa porque una foto que ya tiene sus años, pero bueno. Sí, esta foto del año 1971. Esa debe ser sacada de un periódico. Posiblemente. Puede ser el Carmeño, que era de Puchula esa época. Posiblemente, sí. Ahí en la época podríamos decir que han sido ahí contemporáneos con Juancho. Porque bien. Juancho también, entre el 70 y 72... Sí. 73 andaba con Ofía y bueno, ahí también estaba Juan Manuel con... Ese es otro auto. Sí, posiblemente, no sé si era el mismo o le han cambiado los colores, pero bueno, ahí está el gringo. Ahí ya pasamos a los chasis, al regional, sí. No lo tenemos hoy a Oscar porque nos corrija, pero bueno. Qué lindo. La gente entiende. Claro, ¿sí? No pudo por él. No importa. Sí, por cuestiones laborales, son completamente entendibles que no nos tenemos que agradecer que haya venido estos días. Y que nos ayudó a aportar material. Claro, aparte aporta de fotos. Exactamente. Pues forman parte todos, no solamente los pilotos, también los preparadores, los compañeros, amigos, los que alcanzaban el bidón. Es todo un conjunto de... Un montón de gente y un conjunto de cosas. Exactamente. Bueno, ahí está el gringo en carrera, posiblemente con otro auto, pero el gringo ha tenido muchos autos, ha ido renovando, ha ido comprando, armando autos nuevos. Armando distintos tipos de... Exactamente. Mirá qué bonitas son esas. Sí, nosotros teníamos el semanal de proyección y sacábamos fotos de estos cochecitos. Y bueno, hacían unas pequeñas notas, algún reportaje, que lo hacía Aníbal a lavar Chucún, un señor que trabajaba con nosotros en esa época, que le gustaba el automovilismo. Exacto. Ahí está. Bueno, acá seguimos con el gringo, ahora ya en este caso entiendo que es un Chevy, podría ser un Chevy cuatro puertas tranquilamente. Sí. La vista no me engaña. Y por la ya, cola. Ya cambiamos de categoría, acá podría ser un regional o algunas de las categorías similares, también corriendo en circuito de tierra, pero bueno, ya con autos Mirá, y esta ya es más nueva. Más nueva está. Sí, exacto. Esta ya es una coupé. Con fotos de... Una coupé chévere, las condiciones de Pixina. Sí, exactamente, sí. Sí, por eso entiendo que ya esta foto no debe tener muchos años. No, ahí tenemos pinta el 3, o sea que también... Parece que es nueva. El gringo siempre anduvo también ahí peleando en las primeras posiciones. ¿Sí? Claro, sí, exactamente. Sí. Y bueno, ahí está. Esta es una foto que, bueno, lo invitaron a participar en una carrera en el circuito en la catedral del automovilismo en Buenos Aires y corrió como invitado con nada más ni nada menos que el Pato Silva. ¿Eh? Un corredor actual sí, en la actividad seguro de turismo carretera, de TC2000, anduvo en todo el pato y Juan Manuel fue invitado, exactamente, participó como invitado. Mira qué lindo. Bien, este es el auto que armó para debutar en el 2021, ahí todavía le estaba haciendo la gráfica Maxi Sosa. Esta es una foto gentileza de Maxi Sosa en su momento que la compartió en el grupo. Ahí estaban haciendo la gráfica y este auto creo que lo va, no sé si ya habrán podido estrenarlo, pero lo va a correr el Turco Batallón. Fernando Batallón lo va a correr. Qué lindo está el auto. Sí, es un auto hecho nuevo. Vos fíjate cuando hablamos del entorno también, Maxi con sus claro. Letras, sus dibujos, también forma parte de este mundo del automovilismo. Sí, ayer fue el cumpleaños de Maxi. Ah, mira, vos. Estuvimos saludando. No, yo no cumplo más ya, ¿no? Sí. Ahí ya está el auto terminado, ¿ves? Esa también es una foto que la compartió la familia Scolo en su momento en el grupo, ya con el auto terminado. Está bonito. Y bueno, ese auto, si no debutó todavía, va a debutar, pero... Está en eso. Claro, pero como piloto, Fernando Turco Batallón. Mirá vos, hermoso el autito, bonito. Sí, está todo hecho nuevo. Bueno, acá le vamos a contar a la gente, porque quizás muchos de los televidentes no sepan o ¿de qué? María Emilia Scolo, hija del gringo, la más pequeña de todas las hijas del gringo, fue acompañante de Guillermo Ortelli.
apenas, de Guillermo Ortelli. Campeón. Exactamente. Bueno. Aunque no nos guste, nosotros somos hincha de Ford. Vos sos de Ford, yo soy de Chevrolet. No, está así bien. Así que bueno. Sí, esto data ya, creo que el año 2005. Cuando obtiene un título después de una sequía importante que había tenido Ortelli, ahora vamos a ver la foto más adelante, de no poder triunfar, y ahí está la foto en carrera con María Emilia de acompañante. Esto es en el circuito de Rafaela. Rafaela vuelve después de casi un año y medio de no poder ganar Ortelli, vuelve al triunfo. Y bueno, esa fue la última carrera de María Emilia como acompañante. Qué linda foto. Sí, esa es de esa misma carrera. Ahí, bueno, aplastante. Hicieron tres Chevrolet, entraron. Ahí está, lo tenés a Ortelli, lo tenés a Ledesma y lo tenés a Marquito Di Palma. ¿No? Fíjate qué nenes. Bastante actual, ¿no? Sí, del año 2005. Igual los autos no han cambiado mucho desde esa época ahora, los autos de TC. Son parecidos también. Son parecidos, exactamente. Pero mira. Ahí volvió, ¿ves? Ahí está María Emilia, esa es una foto sacada de una revista. Está justamente la tapa, la mano de Ledesma. Ahí se ve ella. Ledesma. Usted estuvo acá en Carmen de Areco cuando inauguró Carolitos Expósito, ¿te acordás? Sí. Estuvo ahí. Estábamos filmando todo, tenemos esa filmación. Estaba en el auto, y en un momento dado, explotó todo ese papelito y salió Guillermo Ortelli de ahí. Parece mentira que esté claro, ahí. Sí, sí, lógico. Esté ahí un corredor. Sí, sí. Y bueno, ahí lo tenés, mirá. Ahí tenés el primero, segundo y tercero. Ahí lo tenés a. Ajá. Lo tenés a Ortelli, a Cristian Ledesma y Marquito Di Palma. Y Marquito, pelo largo. Marquito, pelo largo y barba. Y María Emilia tapada ahí por la mano de Ledesma, pero ahora te vamos a tener una foto donde se va a poder apreciar bien. Volvió a vivir Rafaela. Eso es claro, es una foto de sacada de... Un diario, parece. Un diario, exactamente. Y ahí, bueno... Chispazos. La van a poder ver más nítidamente, se ve... Claramente, María Emilia. Bueno, ahí está Guerrieri. Acaba exactamente. Estamos con Miguel Guerrieri, que lo incorporamos hace poquitos días al grupo. Y bueno, le quiero agradecer a Sebastián, a Faturita, que nos consiguió ahí sobre la hora nos consiguió este material. Sí, de bueno, van apareciendo también. Sí, exactamente. Tenía que estar, como tenía que estar Faturita, tenía que estar Miguel Guerrieri también. Así que no, bueno. Vale. Acá tenemos acá con algún reconocimiento, ahí está el auto en carrera. Qué lindo, ¿no? Sí. ¿Cuánto bastante tiempo? Bastante embarrado, por suerte. Igual que el auto mío. Que no me cae. Y eso que no corres en el regional. No corro carrera, pues se embarra igual, querido. Exacto, lógico. Bueno. Ahí está también. Ahí está. No, qué hermoso. Estamos con Miguel. Muy linda foto, sí. Sí, muy linda foto, sí. Porque ahí se ve muy bien cómo viene una curva esa. Sí, sí, un curvón amplio. No sé el circuito, eso para eso. Bueno, pero lo tenemos Oscar, que siempre nos ayuda en todas esas cositas, pero bueno, nada. Lo que vale la imagen. Claro, vale mucho la imagen, también por supuesto el reconocimiento, pero bueno, la imagen está ahí. Exactamente. Estamos presentes. Sí, lógico. Bueno, ahí terminábamos con Miguel Guerrieri. Acá estábamos. Entiendo que esta foto, bueno, es afuera del taller de Pedraza. Ah, se ve que era. Es el primer auto, si nadie me puede decir lo contrario, que arranca Pistín Araneta, su trayectoria dentro del automovilismo. Hoy en día sigue corriendo, ¿verdad? Está corriendo, sí. Y bueno, y se lo preparaba el querido y recordado Feroz Pedraza. El Feroz. Yo no entiendo que el que se ve de espaldas es Fabeto Lapunza. Porque cuando esta foto apareció en el grupo, él se reconoció. No distingo quiénes son las otras dos personas que están, pero... Bueno, pero está él ahí. Pero el que está de espalda, ahí está toda la banda, ¿ves? Ahí está Pedraza. Ahí lo tenés al Chava, lo tenés a Miguel Vargas, lo tenés a Tomich. Sí, están todos. Sí, lo tenés a Piti Torreta. Gente que le gusta el automovilismo. Claro, lo tenés al Feroz como preparador. Bueno, Pistín allá atrás, Miki Cardoso. Ajá. Y no alcanzo a distinguir el que está entre medio de Tomich y no Piti sé, no, que, Torreta. No sé quién es. Pero bueno. Ese es el primer, yo entiendo que es el
Podría ser el mismo auto que vimos en la foto anterior, pero ya... Son recuerdos. Son recuerdos de los comienzos, digamos. Mirá qué bonito este carro. Acá estamos recorriendo los inicios de Pistín, Araneta, en el automovilismo. Sí, sí, sí. Mirá qué bueno está. Arrancó con los chasis, como creo que han arrancado todos. Muchos hicieron karting primero, no sé si es el caso de Pistín. Sí, pero... hay muchos que aparecieron, empezaron con el karting, claro. Después fueron subiendo. Sí, algunos hasta... directamente se subieron a un TC regional como acompañante primero, después se animaron a ser piloto, y bueno, y así arrancan. Le fui picando el... Claro, sin coraje no hay guerra. Seguimos con Pistín, ahora ya con una Chevy en este caso. Qué bonito, claro. TC regional, ahí con la vincha de urgencias médicas, de la gente. Mira, hermoso el auto, ahí está otra vez. Ahí está de vuelta, pintada amarillo en este caso, un Chevy cuatro puertas. Este debe ser el Giles por la pinta. Posiblemente sea Giles, sí. Parece que fuera el parque, ¿no? Sí, sí. No cerró, no se ocurrió más. Sí, por la arboleda, inclusive. Digo, por la arboleda, para mí es que es el parque de Giles. Buen circuito que corrieron todos. Qué pena que se haya dejado de utilizar. Ahí está de nuevo, la misma Chevy, pero voy... Viste que por ahí le iban modificando los colores, pero los pintaban autos... Pintaban a cada rato. Claro, los autos básicamente eran por ahí siempre los mismos, pero bueno. Siempre... O por ahí había algún toquecito o algo en la carrera anterior, entonces lo tenían que reparar para la próxima. Siempre bien presentados los autos. Siempre muy bien presentados. Carmen Dareco siempre presentó muy buenos autos. Qué manera tener piloto y auto Carmen Dareco. Sí, no más mucho más de lo que nos podíamos llegar a imaginar. Cuando empezás a indagar un poquito... Ahí todavía estamos con Pistín, ¿sí? Sí, veo el auto ahí. Ese es Pistín, ahí ya en este caso pintada de azul con la publicidad de El Gato, un boliche que estaba ahí, boliche bailable, que estaba en la avenida Mitre, al lado del Banco Macro, hoy día Banco Macro. Ah, sí. Exacto. Ricordo, dijo el italiano. Y ese es el auto más actual, digamos, más de la actualidad con el que está... No sé si es el mismo auto, pero... Está pintado lindo. Pero esto ya es el... Ya, digamos, son los autos que corre muy bonito en la actualidad, exactamente. La verdad. Ahí la propaganda Celcanet, que es el servicio de internet de Celca, así que... Foto la subió el año pasado, Pistín, es cuando arrancamos con el grupo. Es muy nuevo esta foto. Así que puede ser que el auto haya variado un poco, pero ahí está con Fernando Turco Batallón. Con Pajarito, decimos nosotros. Ah, sí. Otro seguidor de la campaña de Juancho. Sí, siempre anduvieron en este tema del automovilismo. Exacto. Él es si bien es chico, un poquito mayor que yo, pero apenas, pero tuvo la posibilidad de chico de andar, digamos. El Turco y seguir y por Juancho, más que nada. Juancho, claro, exactamente. Claro. Sí, más que nada. Y también piloto, ahí arranca. También piloto, fue. Claro, acá arranca el Turco Batallón. Con el panadería El Porvenir. Exactamente, ahí con un. Entiendo que y le gusta mucho. Pero Franco también creo que lo prepara, ¿no? Y posiblemente. Ahí por ejemplo, lo tenés al Turco y de acompañante al Dote Cardoso. Claro. Claro. Te digo porque lo he visto frente a la casa del taller de Oscar. Sí, seguro, lo he visto al Turco ahí. Seguramente que sí, claro. Oh, sí. Qué bonito. ¿Qué auto no habrá preparado Oscar? Sí. ¿Qué auto no habrá preparado Chon? ¿Qué auto no habrá preparado Tono? Sí, Raúl también. Han pasado. Ahí seguimos. Pedraza, Goyete. Tanta gente que estaba moviendo. Pero viste la cantidad de gente que se mueve. En torno al automovilismo. Al automovilismo, sí, tal cual. Muy lindo. Acá seguimos con el Turco, ¿eh? Va cambiando el auto, va cambiando de publicidad, va cambiando de colores. Ahí está. Y esto ya es, creo que esto si no ha sido un... puede ser la misma categoría que está participando Pistín, ya con autos más modernos, más modernizados. Y claro, ahora ya está. Un auto que él alquilaba en una oportunidad con la propaganda de... Sí, yo lo he visto ese auto acá frente a mi casa cuando paraban ahí por el trailer. Sí, tal cual. Y los probaban ahí, ni un perro que daba el ruido que hacía. Lo probaba acá.
Bueno, ahí saltamos, viste que hoy veíamos la foto que estaba el Dote Cardoso de acompañante. Sí, claro. Bueno, acá está el Dote, pero como piloto. El Dote también, ¿también tiene? Corrió, sí, 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 Dote también, sí, sí. Creo que debe tener actualmente todavía auto, no sé si está corriendo, pero... Qué bárbaro, che. Ese auto estuvo lo llevaron en exposición, estuvo bastante tiempo allá en donde trabajo yo, en la empresa de Roberto Coronel, porque ajá, bueno, lleva la publicidad de... ¿Lo llevaron allá? Sí, 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 estuvo varios días que lo llevaban con el trailer y estaba en exposición el auto. Mirá, muy bonito, un auto nuevo. Muy bonito, en serio. Sí, muy lindo auto. Bueno, acá estamos pasando a Miguel Petete Petrosino. Claro. Miguel Petete Petrosino. Petete, hace 3 años ahí arriba. Sí, sí, ese era un auto anterior. Él después terminó corriendo con una Chevy que... Entiendo que la vendió, no sé si habrá adquirido auto nuevo, si estará preparando auto nuevo. Yo pero... por lo veo, voy para allá por el trabajo de él, ¿no? Exactamente, sí. Y sí, el hombre que ha corrido también carrera. El Tata Volador. El Tata Volador, claro. Famoso Tata Volador. Exactamente, bueno. Eso, qué lindo, ¿eh? Cuánta sí. gente. Y lo que va a ver todavía, porque sí, vamos indagando y aparece que siempre aparece otro. Sí, lógicamente. Y por ahí capaz que en el fragor de la batalla se nos puede pasar alguno. Yo siempre digo que alguien nos diga, nos avise. Claro, che, mira, yo también corrí, fulano también todos, corría. Todos, la idea es que todos tengan su, claro, su lugar. Reconocimiento, su lugar, en el, ya sea en el grupo como también. Vale. En los todo, desde el karting hasta el último. Exactamente. Todos. Ahí está el auto que yo te comentaba, que el año pasado el Tata lo vendió. Y entiendo claro, que estaba con un nuevo proyecto, no sé si lo habrá podido. Me parece que no, llevar a cabo, todavía pero... no ha terminado. Más, viste con este parate de la pandemia. Claro, eso paró todo, exactamente. Se paró todo, las carreras, se paró todo. Sí, sí, este auto lo tuvo hasta el año pasado, porque cuando arrancamos con el grupo, allá por el 7 de agosto, las primeras fotos que se subieron al grupo fueron de Pistín, fueron de El Tata Volador. Qué valor, sí. El Tata. Era un amigo el Tata también. Hermoso, sí, sí, una persona muy buena. Muy buen, lo que él hace, que es escape, perfecto. Sí, sí, sí. Y ahí está, mirá. Ahí está, mirá, con la publicidad ahí de... Ahí está el tipo. Motores. Por eso que te digo que sí, este son auto. Son fotos nuevas estas. Sí, es nueva, relativamente nuevas. Relativamente nuevas, pueden ser del año 2019, 2020. Ah, en 2020 no sé si alcanzaron a correr mucho, pero del 2019 sí, sí, seguro. Sí. Claro, ¿no? Sí. Si lo hace mucho entonces. No, exacto. Sí. Se paró todo ahora con este quilombo de... Bueno, acá saltamos a Mariano el Pato Rossi. Ajá, con Ferre todo. Exactamente, Mariano el Pato Rossi, también sí, corredor de en su momento del TC regional, en la época de... Es verdad. En la época de... El Pato Rossi. Que mencionábamos el otro día, tantos pilotos, qué sé yo, Pedro Jorge de Prati. Claro, Jorge. Claro, que vamos a ver algo también de Pedro Jorge. Javier Moncho, de esa época que el Pato corre. Ahora, en la actualidad tiene este auto... Y si no tiene este auto, tiene uno similar que creo que tiene la preparación de Pistín Aranet. Está hermoso el auto. Sí. Bueno, ahí viene, Carly, ya viene prepara la pausa y después vamos a seguir recordando a todos estos amigos, ¿no? Sí, el circuito de Arrecife para sí, que la gente sepa. Circuito de Arrecife, El circuito de Arrecife. Y perdura en el tiempo. El circuito costero de Arrecife. Avenida Sarmiento y San Martín se encuentra el vivero y florería el Rosedal. Teléfono 2325-410280. El Rosedal lo espera ahí con muy buena atención, muy buena atención. Y recordamos que esta es la época de los árboles, de todo tipo, de poda, de frutales, de adorno. El Rosedal está en Sarmiento y San Martín. La carnicería y verdulería de anexo despensa de Maxi es importante porque tiene de todo lo que usted necesita, está todo ahí. Desde la carne, por supuesto, verduras, frutas, lácteos, bebida de la que usted quiera, vino, fernet y despensa, por supuesto, todo lo que entra en la despensa, ¿no? Salamines, carne de muy buena calidad y, por supuesto, el carnicero que atiende con una sonrisa y nos muestra para rabia de todos nosotros el costillar. Y rectifico, entonces no es el día del padre.
Y bueno, se lo diera más. Bueno, sí, bueno, el próximo domingo. Te equivocas. Yo pensé por la televisión. Podés comer asado mañana y podés comer asado el próximo domingo. Sí, podemos, no hay ningún problema. Sí, ahora sí. Sí, porque la central Carlos tiene 580 pesos. ¿Viste? No es tan caro. Te di el pie, viste que te di el pie. Y bueno, tenemos acá la comería de Pesco también, que siempre colabora, nos pinchan la goma, nos inflan. Pesco Melgar, está en Larrea 878. Bueno, y seguimos. Recordar, llevar la goma pinchada, si no, no se puede arreglar. No, no, la arregla él. Claro, exactamente. Y está pinchado. Sí, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? Pausa. Ah, bueno, vamos a la pausa. Bueno, última parte del programa. Muy bien, sí. Nos vamos ya a las fotos y bueno, comentarlas vos que sabés más que yo. Bueno, bueno. Nos habíamos quedado con el Pato Rossi. Ahora creo que vamos a hacer un repaso por los pilotos de Tres Argentos. Si bien ya habíamos visto a Jorge Bainotti en el programa anterior, este auto es de Pavone. Claro. Si la memoria no me falla y el conocimiento ahí con la banda de Tomasito, era el bar, el restaurante, el hermoso que había. Tal cual. Muy lindo. Así que este es estaba ahí donde está, ahora está la DAPSA. Claro, y tenían el Tomasito, el parador, allá, importante, claro, que paraban los colectivos, claro, y todo. En la parada colectivo. Exacto. Exactamente. Sí. Después te desvió la ruta y chau. Claro. Ah. Esta foto particularmente, acá tengo el machete, que no me va a dejar mentir. Pertenece a la carrera, la única carrera que se hizo en Tres Argentos, que vimos el video hoy de Carloncho. Y este es Omar Cándido, que fue ese año, ¿Cándido? Salió campeón. Sí. Omar Cándido. Esta foto es de esa carrera y ese piloto. En esa época era famoso, nosotros tenemos muchas notas por el diario el Proyección, se llamaba. Exacto. Semanario, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Bueno, y en esta carrera particularmente, que bueno, pasamos las fotos de Miguel Guerrieri y no lo mencioné, hay una anécdota que también participó Miguel de esta carrera, que rompió el auto en la serie y tiró la puerta por arriba del alambrado. O sea, ¿tiró qué? Tiró la puerta del auto por arriba del alambrado del enojo y la bronca que tendría. Sí, después alguien me podrá corregir a ver si es verdad o no la anécdota. Bueno, este es Marcelo Basanta, que participó en una categoría que se llama los Datsun, los conocemos nosotros por tener otro nombre, pero bueno, la categoría de los Datsun. Ahí hay una montaña atrás, así que posiblemente va. Y está representando a Tres Argentos. A Tres Argentos, exactamente, sí. El auto es siempre el mismo, ahora vamos a ver dos o tres fotos macro con el circuito de Buenos Aires. Esto no sé, pudo haber sido, no sé, San Juan, Mendoza, no sé a dónde andaría esta categoría. Hay montañas ahí, donde sabe. Sí, por eso. De Argentina no es seguro. No. Por eso, bueno, ahí está el mismo auto. Mirá qué lindo auto. Claro, sí. Era una especie de monomarca. Sí. Eran todos de autos de la misma marca, los Datsun. Claro. Que posiblemente pertenecían al CAP, Club Argentino de Pilotos, digamos, claro. Que ahí eso así agrupa varias categorías. Esos autos. ¿Eh? Autos importados. Sí, exactamente. La Juninense. A raíz del, digamos, de la participación en el automovilismo de Marcelo Basanta, muy habitué de Tres Argentos en esa época, el rockero Papo. Que en paz descanse, claro, ¿no? Sí, señor. Porque, es más, él también incursionó en el automovilismo, Papo. Claro, sí, yo tuve venía muy seguido a Tres Argentos. Vino una vez a Carmen Daré con un encuentro de motos, Papo. Claro, porque además, obviamente, él era motoquero, de hecho, sabemos cómo falleció, ¿no? Tomamos un vaso de vino, de feo el vino. Y bueno, después se lo va a llover, hermano, se inundó todo el balear. Miércoles el encuentro de moto, todo. No quedó ni el gato, una lástima, ¿no? Porque es hermoso eso. Sí. Tadei Miguel, mira, siempre colaborando en la familia. Exactamente. No, Dinámica Rural. Dinámica Rural era un programa o una revista. No, una revista. Era. Una revista, Dinámica Rural, sí, yo me acuerdo, sí. No sé si después habían hecho un programa, pero era Dinámica Rural. Era una revista. Muy, muy famosa. Exactamente. Dedicada al agro. Exacto. Bueno, estas fotos son. La mayoría son. La primera que vimos, ¿no?, con el auto con la montaña de fondo, aporte de Henry de Prati, Enriquito, de allá de Tres Argentos.
Y el resto de las fotos, aporte de Claudio Miguel, también uno de los administradores y colaboradores del grupo. Es bueno eso, encontrar gente que nos ayude. Sí. Voy a preguntar a Miguel, ¿cómo hace? Y hacemos con la gente. Exactamente. Bueno, acá estamos arrancando con Facturita Guerreri. Facturita. Hoy lo vimos a Miguel, ahora vamos con Sebastián, Facturita Guerreri. Facturita, tremendo bombero. Exactamente. Bueno, esto de los chasis, fotos aporte de Diego Farías, porque no tenía registro de este auto ni de Fatu, digamos, que había participado de esta categoría, así que bueno. Nah, menos mal que se encuentran cosas, ¿no? Exactamente. Que se pierdan estas fotos, historia. No. Ahora, de última, sabemos que las necesitamos para algo y sabemos que están o van a estar en el grupo, o van a estar en un pendrive, o van a estar en el canal, pero están. Están. Tal cual. Mira qué hermosa foto. Sí, ahí está el mismo auto, nada más que el anterior, viste que era blanco y negro, y ahí las fotos en color, pero es el mismo auto, la misma época. Mirá vos. Exactamente, así que este es Facturita Guerreri. Ahí está, pero ya ahora cambiamos, estamos en el TESA regional. Ahí viene Facturita, viene con el, creo que es el auto blanco, el que viene ahí en tercera posición. O sea, de los tres autos, el último sería Facturita, el auto blanco. El tercero. Uno, dos, el celeste, el negro y el blanco. Exactamente. Y ese también. Ese circuito también parece que. Y acá, bueno, ahí viene de vuelta Fatu, acá creo que es el que viene punteando acá, sí. Hay que andar allá. Ahí. Sí, ese bueno. Parece el circuito pareciera que fue también de Giles, ¿no? Pues posiblemente, parecía. Viste, que se corría ahí. No sé si allá. No, pero no, la combinación de colores no me da. Se corrió muchas carreras en Giles. Sí, en Giles sí, era, digamos, era un buen circuito. Cita obligada. Sí, era un buen circuito. Ahí está de vuelta, ese también sigue siendo Facturita, ahí con la publicidad de raza, un Chevrolet 400 claramente, y bueno, en este caso pintado de rojo, pero bueno, quizás era el mismo auto blanco que vimos en la foto anterior, pero ahora le cambiaron el color, o viceversa, pudo haber estado primero rojo y después blanco. Lo van pintando de vuelta. Exactamente, sí, porque a veces que un toque, que un roce, bueno, que le tienen que hacerle un retoque chape, ya que está lo pintan y siempre pasa. Y lo vas renovando, carrera vas renovando el auto. Más vale. Exacto. Y bueno, un podio. Ahí hay un podio, exactamente. En este caso, Fatu estaba de acompañante, o viceversa, con Fernando Turco Batallón. Ah, claro, ahí está con la claro. Ahí está el Turco, bueno. ¿Unos cuantos hay ahí? Sí. No alcanzo a distinguir quién son. Un podio. Pero es un podio, sí. Después vamos a ver más adelante que hay una foto de Fatu. También fue acompañante de Juan Pablo Pellegrín. Ajá. Ahí está, ¿ves? Ahí están los dos. Juan Pablo y Facturita. Muy amigos y bueno. Con sus correspondientes corona de laureles, ¿no? Exactamente, literalmente con la corona de laureles. El coronario de la carrera, de los triunfadores, ¿no? Exactamente, así que ahí, bueno, bueno, ahí terminamos con Facturita y ahí estamos arrancando con Marcelo Espena, que vienen ahí entreverado, y está también Oscar Tomich. Ah, mirá. Están los dos ahí en esa foto. Sí. Porque, bueno, esa foto la saqué de allá de Dapsa. Claro. Marcelo me permitió, la tiene en un cuadro él y... Tiene muchas cosas, Marcelo. Exactamente. Tiene un trofeo muy lindo. Claro, entonces. En bueno, esta categoría. Esto es Giles, eso sí, seguro que es Giles, porque lo mencionaron en el grupo. Y mencionaron también quién es el otro auto que se ve ahí, que bueno, yo hoy no lo recuerdo, pero sí está Marcelo y Oscar Tomich. Mirá vos. Bueno, ahí sigue estando a Marcelo ya con el Chevrolet 400, preparado por Oscar Franco, este auto. Todo esto de la década del 90. Claro. Sí, de la época de cuando arrancó el Chon, por ejemplo, viste que estábamos recorriendo con el Chon año 92, quizá esto sea 90, 91, pudo haber sido un año año después, pero ahí, toda la década del 90. Mirá vos, el Puma. Claro. Nasta Puma. Sí. Es donde de Marcelo. Exactamente, sí, acá estamos todavía con Marcelo. No pude obtener fotos más modernas, digamos, porque Marcelo sigue participando.
Sigue corriendo. Que no pude obtener fotos más modernas, digamos, de los últimos autos. Antes de la pandemia corría, sí. Exacto. Yo lo he ido a acompañar a buscar una tapa al Recife, por ahí no sé quién hacía las tapas para el auto. Ahí está, mirá qué bonita foto esa. Sí, no, hermosa. Ahí está claramente, ¿ves? Está él allá, sí, de blanco. Está Oscar Franco, ahí también. Y hay varias gente, sí, mucha gente. Está Adrián Tomich, acompañante, claro. El hijo de Oscar, Adrián, bombero también. Claro, mira qué lindo está el auto, un auto hermoso. Esa foto también, esa me la pasaron ahora en estos días previos, no la teníamos esa foto. Hemos cumplido también. Siempre del mismo auto, pero distintas. Distintas fotos. Exactamente, distintas fotos. Pero bueno. Distintos recuerdos en realidad, ¿no? Porque... Sí, pero todavía corría. No, sí. Antes de la estamos pandemia. Recordando en ese auto en particular, podríamos decir, ¿no? Sí, no, seguro. Sí, seguro que no es Puma porque ahora es DAPS. Exactamente. Pasó por hoy, ¿no? Sí. Pero bueno, le hacemos un poco de propaganda al lugar. Bueno, acá pasamos a Tavi Espena. Mirá. Tavi Espena, sí, también. ¿Cuánta gente? Tavi Espena, también en el TC Regional, también de la misma época de Pedro Jorge, de Moncho, de todos tantos que venimos nombrando. Seguro, seguro. De Hanna, uff. A ver, qué sé yo, por ejemplo, tenés un Matías Nolesi, que fue corredor del Turismo Carretera, llegó al Turismo Carretera... salió del TC Regional. Claro. Yo, Matías Nolesi de San Andrés me de Quilmes. Me contaba Marcelo el otro día una anécdota que tenía con los Pujol de Sarmiento. Claro, bueno, por ejemplo. Que también corrían mucho estos tipos de carreras. Tiene una linda coupé, tienen la, ¿viste vos? Sí, la vi, tuve la suerte, la fotografía y todo. El chico de los Pujol es un mecánico muy bueno y aparte es especialista en auto a gas. Exactamente, sí. Es para recomendar. Sí. Bueno, ahí está, seguimos todavía con el auto de Tavi, pero acá lo cambió del color y con el Casla, fanático de San Lorenzo. Así que ahí está, es el mismo auto, pero le cambió el color. Qué lindo, el color azul me gusta. Sí. Y bueno, ahí tenés todo el grupete, mirá, lo tenés. A Pedro Jorge de Prati, es el primer auto a la izquierda de la pantalla. Lo tenemos a Javier Moncho, lo tenemos a Tavi Espena y acá el auto azul de más abajo, entiendo que podría ser Cristina Daneta. No lo alcanza. ¿Pistín puede ser? Podría ser Pistín. Ah, ¿no? Qué lote lindo, dijo. Bien identificado, sí. De pilotos y autos y de Carmen Arias. Exactamente. Ah. Y eso claramente es Varadero, porque vos fijate que tiene la barranca allá atrás. Ahora vos fijate que, qué sé yo, tanta gente que ha andado en automovilismo, pero tanta gente y nunca se nos dieron por mostrarlo, ¿no? Exacto. Yo me he hecho la culpa también. Ahí está Pedro Jorge de Prati. Me he hecho la culpa también yo, ¿no? Pues andaba en esa después. Sí. Teníamos el día semanal, no teníamos el canal tampoco, no estaba en esa época. El canal viene sí, el 93. Bueno, pero bueno, todo, como dices, el año 93. Tiempo al tiempo. Sí, bueno, en ese momento era cuando estaba el auge, por ahí un poquito más, esto debe ser año 98, 99, claro, más o menos, que corrían, ahí está de vuelta Pedro Jorge. Claro. Pero fue una época muy linda, como la época del Turismo Carretera cuando empezó, la época de Raúl, el Pepecholo, todo son épocas y tiempos. Sí, y tiempos distintos, pero casi todos hermanados por el automovilismo, ¿no? Exacto. Ese es Javier Moncho. Javier, no tenemos más que esta foto por ahora, pero ya. Claro, vamos a conseguir, sí, seguramente. Y bueno, acá lo tenemos al recordado Robert Carballo. Quizá esta foto la habíamos visto cuando hicimos el reconocimiento a Robert, pero bueno, esto es Varadero del año 2000. Era porque foto linda. Cuando él también fue el amigo. Piloto. Sí. Está el podio ahí. El podio también, sí, que lo habíamos también visto. También tuvo su historia Robert en el automovilismo, no solamente como piloto, también fue mecánico, o sea que anduvo siempre entre los fierros. Siempre entre los fierros, sí. Ligado al automovilismo. Sí. Ahí en ese podio está Víctor Romo. Víctor Romo también, que lo tenemos Ajá, lo tenemos en el grupo. También anduvo. Sí.
Víctor también. Y viste, los muchachos se entusiasman. ¿Viste? Exacto. Y ahí tenés, bueno, un almuerzo, seguramente en una carrera, creo que está Hanna, está el Chon. Y debe ser. Lo tenemos a Chespirito, Kruger, ahí lo tenemos a Ariel Dieta. Allá está Víctor Romo, que te lo mencionaba hace un ratito. Ah, ya está del tercero, sí, de la izquierda. Exacto, y por allá, si la vista no me engaña, está Pablo Muccino. Esa ha sido una carrera. Claro, estar, exactamente. El John tenía el colectivo, tenía todo, tenía todo. Claro. Le gustaba ir preparado. Iba bien preparado, sí. Ah, y el Pollo Zanotti, acá el que sale medio cortadito. Sí, eso te iba a decir, sí. A la derecha de la pantalla. Al lado de los Pollo Zanotti. Sí, se están picando, hay una sardra. Sí, para mí se comieron un short de asada. Algo están haciendo. Bien. Bueno, acá estamos con en aquel evento, encuentro de cupecitas que se realizó, entiendo yo que vos me sabrás decir, eso puede ser, debe ser el balneario seguramente, o no. Sí. Daniel Romano, acompañante de Pomola Gómez. Este auto es una cupecita que en ese momento participaron de ese evento. Sí, un evento muy lindo. Sí, había cualquier cantidad de autos. Sí. Cupés a lo loco, nunca he visto tanto. Hasta vinieron de Sarmiento, que vino Pujol con el entonces intendente a correr de acompañante. Claro, el intendente era hoy, no me acuerdo. Pomola Gómez, que lo mencionó el otro día Oscar en el programa anterior, acompañante de Jorge Bainotti. Claro, te digo que cuando me acuerdo, pues estuve ahí, Stoicic era el intendente de Sarmiento, y Pujol vino con la cupecita. Exacto. Y así que no sé, corrió con él. Sí. Pero hermoso eso, porque fue una cosa muy bonita. Exacto. Ahí está, ve que una típica cupecita. Muy parecida a la que tiene Pujol. Es muy parecida, sí. Muy parecida a la que tiene Pujol, sí. Y bueno, esto fue un evento hermoso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y acá ya estamos con Daniel Gómez, Daniel, que también corre actualmente, Daniel Gómez. Sí. Ahí bueno, también lo vamos a visitar a Daniel. Sí, Daniel Mirá Gómez también lo tenemos en el grupo, Pistina Araneta le armó el auto, bueno, le dio los últimos Mirá vos, che, puestas a punto, sí, pero sacó un auto nuevo. Ajá. Ese también es Daniel, en el TC Regional, con un Chevrolet, y ese también es Daniel. ¿De qué decís? El TC Regional, la categoría esa que mencionaba Oscar, que claro. Armaron ellos en su momento. Fue una cosa que funcionó muy bien. Exactamente, sí. Y ahí está de vuelta, el auto rojo. Pintadito rojo. Sí. Sí, Daniel Gómez también actualmente todavía participa, viste, activamente. Una persona que anduvo con el tío, aparte conoce mecánico también. Exactamente. Y bueno, acá ya estamos llegando acá al final, al menos en fotos del día de hoy, en este caso con Gastón Pacheta. Ajá, mirá qué lindo cochecito. Gastón Pacheta, sí, el otro día nos contaba en el programa anterior Oscar que este auto fue el que le vendió en su momento Oscar a Daniel Dietz, y después Daniel Dietz se lo vende a Gastón, y entiendo que todavía lo tiene Gastón el auto. Sí, debe tener. Sí, lo tiene todavía este auto. Y el Dietz le preparaba el auto Franco. Claro, por eso, exactamente, sí. Se lo vendió Oscar al auto y se lo preparaba. No, lo debe tener, seguro. Y bueno, y Gastón Pacheta conserva todavía este auto, si bien quizás ya no esté corriendo, pero está. Pero el auto todavía lo tiene. Está con Zanello. El auto, sí. La propaganda de Zanello, todos están lindos que venden ahí. Sí. No, hermoso la foto. Exactamente. Bueno, ¿terminamos ahí? Hemos terminado, hemos llegado al final. Me han cansado tantos pilotos. No, pero bueno, hay que reconocer, ¿no? Reconocer lo que han hecho ellos. Y que por ahí no ha tenido el debido reconocimiento por parte de nosotros, el periodismo, ¿no? Uh-huh. Por ahí. Yo me he hecho lo cuerpo, yo también. Pero he tenido un pequeño ahí con el semanario Procesión, pero muy poco. Bueno, siempre hubo un acercamiento, que no es poco. Sí, sí. Yo los conozco, uno más que darle un reconocimiento y agradecerle por todo lo que hicieron. Porque no es fácil salir a armar un auto, pintarlo, estar noches enteras. Yo estaba cuando era muy chico, yo en la peña del Capto, estaba Raúl,
Y todas las noches trabajaban ahí, hacían fiestas, asados para juntar mango para el auto. O sea, es mucho más el sacrificio que lleva en la semana, en los días previos, claro, que la misma carrera. O sea, te tenés que subir al auto y correrlo, pero toda la previa, poner el auto en pista, más en esa época. Hoy en día, bueno, hay tecnología y el que tiene plata, viste, arma un auto nuevo, con se sube. Una computadora. Y prácticamente creo que en cualquier momento le van a poner piloto automático. Me quedo con lo de antes. Yo también. Yo bueno, particularmente también. Nos vamos hasta el sábado que viene. Nos vamos hasta el sábado que viene, entonces. Con muchas más gracias. Patria de Casa Especial, turismo de carretera. Y automovilismo. De la época de allá, de Raúl, de Pocholo. Arrancamos con Pocholo y estamos con los chicos que están corriendo en la actualidad. Hace como un año que andamos. Empezamos fin de año. Empezamos antes fin de año y bueno, íbamos a hacer dos programas. Fin de año hicimos un programa en Navidad y otro en Año Nuevo. Claro, y de ahí no paramos. Íbamos a esos dos programas, básicamente. Y bueno, pues la expectativa que tenían. Impresionante la cantidad de pilotos que hay. Y como me decía un amigo que es titorito hoy, que qué buen trabajo que hicimos, porque nadie le hizo eso. Lo que hicimos nosotros, no es que lo haga de agrandado, ¿no? Lo hacemos porque nos gusta y nada más. Exactamente. No queremos ningún reconocimiento de nadie. No. Y bueno, el caso de que, bueno. El reconocimiento es que la gente lo mire y le guste. Ya le gusta. Básicamente. Sí. Y ya nomás tenés 400 y pico seguidores, 480 seguidores del grupo. Sí, y sí, muchos sí. De ellos, de los que están acá en Carmen, los van a mirar, los programas los miran, porque yo he estado con mucha gente en la calle. Sí. No, pero aparte del hecho de que vos propongas, mirá, vamos a hacer un programa así, tal cual, necesitaría alguna foto de tal piloto, y aparecen las fotos, y eso y ahora, te da la pauta de que la gente le gusta lo que uno está haciendo. Sí, si sí. No, no te darían bolilla. Estamos, ¿no? Bueno, buscala vos a la foto, te dirían, de última. Ya vamos a hacer otro, y posiblemente si levantan un poco este tema, algún conjunto de folclórico. Sí, lógicamente. Alguna acordeona de carmelera. Hay muchos buenos acordeonistas. Sí, ¿no? Sí. Encabezado con Pablito. El patio de casa no, porque no es que mutó a un programa solo tema, de automovilismo. Con este tema no se podía traer. Acá han venido montones de músicos, pero impresionante. Bueno, pero yo siempre te agradezco a vos el espacio que nos das dentro se fue haciendo. Del programa. De a poco se fue haciendo. Y lo hicimos. Bueno, perfecto. Yo me voy. Hasta el sábado que viene. No sé usted qué va a hacer. Y yo me voy también. Bueno, hasta el sábado que viene. Gracias a la audiencia. Vamos cantores, mi pueblo está pidiendo que cantes. Saca el fuego sagrado, recordando el tiempo de antes. Saca el fuego sagrado, recordando el tiempo de antes. Como si fuera un gualicho en ese reducto nuestro. Me atrapa la bella magia del canto de los ancestros. Me atrapa la bella magia del canto de los ancestros. Cancionero de mi tierra, cantos que lleva esperanza.